Buenas tardes a todos, buenos días. Hoy es viernes 26 de septiembre de 2020. Como sabéis, soy Alejandro Ibarra, soy psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo, trastornos relacionados, y hoy tengo un invitado muy especial, de nombre Antonio, chico afectado en proceso de recuperación bastante avanzada de Sevilla, que nos ha acompañado muy generosamente, nos acompaña la mañana de hoy para compartir su experiencia. Antonio está siendo atendido, ya le queda muy poquito para recibir el alta por una de mis compañeras, por Emilia, que la verdad que ha hecho un trabajo magnífico, y Antonio también, por supuesto, se lo ha trabajado, se lo ha currado mucho y ya está finalizando este proceso. Así que Antonio, bienvenido por primera vez a mi canal de YouTube y agradecerte tu participación, Antonio, agradecerte el estar con nosotros y participar en este testimonio y sobre todo concienciar a la población relacionada al trastorno obsesivo compulsivo. Bienvenido, Antonio. A ti, Alejandro. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar, Antonio, que la comunidad TOC, sobre todo, como lo hemos estado hablando, te conozca un poco. Eres de aquí de Sevilla. Parte de la terapia la has llevado presencial y ya después del confinamiento la has llevado vía online. Tienes 23 años actualmente. Tu tipo de TOC ha sido, por un lado, amor relacional y por otro lado también con contenido sexual. Cuéntanos un poquito por dónde quieres comenzar a contarnos tu historia. Primero, ¿cómo comienzan los síntomas, Antonio? Muy importante. Pues mira, te explico. Yo empiezo con el TOC hace casi ya 2 años, más o menos. Y en mi caso, pues es una cosa que recuerdo que salió de la nada. Tampoco te puedo decir un día ni nada concreto. Yo tenía en mi mente todo el día una palabra muy obscena, ¿vale? Y claro, que no me dejaba vivir. En ese momento, claramente, pues bueno, pasan los días y uno no sabe, tampoco le da mucha importancia, cree que son cosas que se van a ir. Pero cuando ya te das cuenta de que tu vida se ve totalmente por eso invadida, día y noche, y que te vas hacia la cama y te levantas y es todo el rato lo mismo, pues ya sabes que algo pasa, ¿no? En mi caso, ya te digo, fue hasta bastantes meses después cuando ya busqué ayuda, pero es una cosa que en mi caso me di cuenta rápido. O sea, no, yo no sabía que era TOC porque no conocía nada del TOC. Bueno, a excepción de lo que todo el mundo conoce, los números, lo de contar, tal, que luego, bueno, es mucho más que eso, evidentemente. Pero eso es algo muy intrusivo y sobre todo que ocupa toda la vida. Yo siempre digo, si yo tengo una pila para todo mi día, yo ya partía solo con un 20% para hacer las tareas normales de una persona funcional, ¿no? Entonces, creo que merece la pena darse cuenta de lo que uno tiene y sobre todo buscar ayuda, que es muy importante. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo das ese paso, Antonio? ¿Hay ruido mental? ¿Tú sabías que algo ocurría? Tengo este Claro. pensamiento, estas imágenes, y esto no es, entre comillas, normal. Algo pasa. ¿Cómo Es normal. decides dar ese paso y comenzar a buscar ayuda? Pues mira, te comento, yo pensaba que las cosas mentales eran algo como de cuna, fíjate, pensaba que eso se nacía y ya está. Y yo en ese momento estaba, digamos, pasándolo mal, porque tenía, bueno, tenía en mi vida, digamos, un problemilla, ¿vale? Y yo pensaba, digo, bueno, ¿será que está ligado a este problema? Y en cuanto esto, pues, desaparezca, yo volveré totalmente a mi vida de antes, porque además fue algo que no es que yo viniera con el TOC ya de antes coqueteando. Luego es verdad que me he dado cuenta de que yo tengo rasgos a lo mejor un poco obsesivos, sí que es cierto, ¿vale? Pero para nada lo que es una obsesión. Eso vino después. Claro, ya una vez quitado ese problema, ves que pasan los meses y ves que no mejora, salvo que se empeora, ¿no? Y claro, ya uno ahí se empieza a plantear cosas. Incluso dice, no, no sé qué me pasa, no sé si tiene solución. Y un poco el dar el paso cuesta porque además yo soy una persona que a mí me gusta siempre ajustar el tiro con las cosas. Es decir, si tengo un problema de, no sé, de la boca, voy a un dentista, ¿no? Entonces yo no sabía ni por dónde buscar. Mamá, me pasa esto, tal. Tampoco entré mucho en detalles porque ella también es psicóloga. Lo que pasa es que es laboral. Y claro, ella pues tampoco conocía mucho del todo, tal. Tú no le eches cuenta, eso se te irá. Y claro, uno
emplea técnicas que cree, ¿no? No sé cómo intentar apartarlo, no sé, como digamos para contrarrestar. Y luego te das cuenta de que eso es justo lo que no se debe de hacer. O sea, es muy curioso, ¿no? Pero son cosas de que uno no es especialista, no conoce la mente, por supuesto, y por eso hay que dejar que eso, que te guíe a alguien que sí que sepa de esto, ¿no? Sobre todo. Y bueno, ya como te digo, pues ya viendo que con los meses pues no mejoraba, yo llegué a un punto en el que yo no estaba conforme, digo, esto no puede ser así. Yo me niego porque es que no podía. O sea, fíjate que yo en la facultad, bueno, soy casi ingeniero ya, pero en ese año pues estaba bastante mal, estaba en la facultad, digamos, un pelín regular y tal, y aún así con el TOC conseguí sacar hasta una matrícula por el esfuerzo, ¿no? Pero yo me di cuenta de que aquello era un infierno, o sea, lo que es estudiarme algo, si a alguien le costaba 2 horas, a mí eran 5 por el TOC. Ni más ni menos. Entonces, cuando ya di el paso de buscar información, lo típico, ¿no? Tú buscas en Google, YouTube y tal, y la verdad que esto sí que es importante, que me gustaría decirlo, mucho cuidado con lo que se consume en Internet. Porque, bueno, no diré nombres, ¿vale? Pero cuando tú buscas por YouTube, salen muchos vídeos de psicólogos, de psiquiatras, de hospitales incluso, y uno se puede asustar porque, ya te digo, de gente que te dice, no, es que esto es para toda la vida, hay que tomarse un fármaco que te desinhibe una parte del cerebro o tal, gente que son psicólogos, que me parece fuerte, que venden audioguías, como vídeos para que la gente en su casa se autotrate el TOC, que me parece que es increíble que eso exista. Y ya, pues, el siguiente paso fue buscar TOC Sevilla, bueno, porque esa es otra, ¿no? Uno ve que cuando uno, claro, ¿cómo sé que es TOC, no? Porque yo cuando vi un vídeo de TOC, ya sabía que era TOC. O sea, es que no hay duda. O sea, si alguien tiene TOC, nada más que conozca un poquito de información, sabe que lo tiene. Es imposible no darse cuenta. Al menos en mi caso. Igual en el TOC de amor es un poco más, es más camaleón, ¿vale? Pero si es una introducción de una frase, de una imagen, de una palabra, y alguien te dice esto existe, sabes que tú lo tienes. Entonces, el siguiente paso fue buscar TOC Sevilla, y ya vi contigo y con tu equipo, y hasta ahora. Si tú te identificaste en este caso, con los síntomas, con alguna información o algún vídeo o algo, y dijiste, tengo que recibir ayuda especializada, esto es lo que yo tengo. Y efectivamente, cuando ya empiezas la terapia, que en ese entonces era presencial, estás en Sevilla, atendíamos presencial, no había llegado todavía el COVID a nuestras vidas, empiezas con Emilia en la primera consulta y ya tú en cierta forma enganchas y ya sabes como que esto es lo que a mí me ocurre. Efectivamente. Que eso también lo digo. Si alguien duda de que online la terapia es igual de efectiva que presencial, incluso hasta más cómoda. O sea que si alguien duda por eso, nada, ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que en mi caso el TOC, es verdad que yo me tiré así, sin buscar ayuda, como unos 8 meses. Y yo, fíjate que solo tenía esta palabra que yo te comento, ¿no? Muy intrusiva, muy contraria a mí, tal y cual. Y luego ya con Emilia, cuando ya llegué allí a esa consulta, ya un poco explotó, ¿vale? Bueno, lo del TOC de incesto. Fíjate que a mí incluso lo que es la palabra es fuerte. O sea, uno dice, esto es como tan contrario a mí. Pero bueno, cuando estás, porque claro, tú cuando vas a una terapia, sobre todo tienes miedo porque dice, me va a juzgar. A mí me salió justamente ese toque allí, ya como que explotó. Pero me sentí muy cómodo, y cuando ves en la cara de la otra persona que su reacción es normal, normal y bueno, y que tiene solución, alguien que ya ha escuchado esto antes, ya totalmente es muy fácil. Y sobre todo le digo a la gente que por favor, que cuente lo que le pasa, que no tenga vergüenza. O sea, que tú si vas a una persona que te quiere ayudar, le cuentes lo que te pasa, no lo camufles, porque al final va a ser peor, va a ir a más, y no pasa nada, que se pasa, como todo en la vida, la vergüenza es pasajera.
En el primer que ya se lo has contado ya, te relajas y todo es más fluido. Y también hay que establecer una confianza entre terapeuta y paciente, yo pienso. Entonces, eso que todo sea contado y sobre todo hacer también vida normal, porque las cosas salen cuando tú haces vida normal. O sea, si yo vivo encerrado en mi casa por miedo al TOC o evito cosas, yo siempre pienso que la terapia es efectiva si tú haces vida normal. ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa es que todo lo que tú tengas o que te pueda salir te salga en terapia. Entonces, eso es muy importante. Yo lo veo así. Así es. Antonio, comienzas el proceso de recuperación, actualmente 40 sesiones, 39 exposiciones. Nunca mejor dicho, como siempre digo, a pico y pala. Es decir, empiezas esas primeras exposiciones que son duras, que son fuertes, empiezas algo extraño en el sentido de que estamos acostumbrados a terapias más habladas. Voy al psicólogo y cuento extendidamente desde mi nacimiento, mi infancia, mi adolescencia. Esto es un tipo de terapia bastante directiva, muy conductual, muy específica como tratamiento de primera elección, que es exposición, prevención y respuesta. ¿Cómo empieza ese proceso desde la primera exposición? ¿Cierras los ojos, empiezas a exponerte al pensamiento, a la imagen, lo que fuera, lo que es tu exposición? ¿Cómo vives ese proceso de exposición, las primeras sesiones sobre todo? Pues mira, a mí la verdad que me gustó mucho porque sobre todo es muy profesional. Te das cuenta de que cuando entras en la consulta, primero hay una fase en la que tú cuentas tus síntomas o tus disparadores. Ellos son los que establecen tu jerarquía, ¿vale? Para ti. Y luego ya es todo trabajo, que eso es muy importante porque te das cuenta de que te quieren ayudar y eso para mí es fundamental. Y luego la EPR, pues es verdad que es dura al principio, sobre todo porque tienes muy altos todos los síntomas y eso, pero no es más que enfrentarte a ese estímulo tenido y tolerar ese malestar que te genera. Puede ser sensación, cada uno va también cambiando, ¿no? Yo he vivido todo, imágenes, sensaciones, frases, lo que sea. Pero siempre lo que es el trabajo es el mismo. Y como dices, al principio es más duro. Pero luego ya hay un punto en el que hacen como meseta. Y hasta el punto de que yo, por ejemplo, hoy día, siempre le digo, Emilia, es que yo me pongo en casa y parece que no hago nada. Porque ya todo es más liviano. Pero de verdad que es que a mí creo que es increíble que a mí lo que yo tenía se me quitara. Entonces, de verdad que parece que es magia, pero no. Con trabajo se consigue. Y vamos, he ganado mucha calidad de vida porque yo tenía unos dolores de cabeza que no podía vivir. Y es muy intrusivo. O sea, tú tener tu pila disponible para ti todo el día, eso se consigue a base de, como bien dice, pico y pala, de no perder sesiones, de exponerte. Evidentemente habrá semanas que tengas picos y bajos, porque eso es lógico, semanas en las que te cunda más, menos, porque la vida es así, pero la constancia hace que sí que se consiga, y aunque salgan más cosas, porque yo en mi caso me han ido saliendo más síntomas, pero no pasa nada. Se trabaja hasta que todo esté bien y ya está. Antonio, ¿te gustaría uno, comentarnos un poco, sobre todo como comentamos antes del vídeo, vamos a decir, entre comillas, tras la cámara, ¿no? Tras el telón, de algunos síntomas, y sabemos que este tipo de vídeos los ven principalmente afectados o familiares? Sin entrar en detalles, en tu caso había primero un tipo de TOC a modo relacional, que todos sabemos cómo funciona en cuanto a pensamientos, imágenes, sensaciones, y otro tipo de TOC más de contenido sexual. Se le Sí. llama TOC de insecto, que es con familiares, ¿no? Sin entrar en detalles, ¿qué nos podías comentar? ¿Cómo has vivido el proceso con cada tipo, ¿no? En líneas generales. Te cuento, mira, yo cuando llegué a la consulta, llegué primero con esta palabra, también de contenido sexual, pero era solamente una palabra. Y luego ya allí me llegó lo que es el TOC de incesto, de imágenes, sobre todo en casa, con mi padre, con mi madre, bueno, de todo tipo, ¿no? Y también incluso con gente de clase, etcétera. La verdad que es muy complicado porque
Claro, tú estás en casa y imagínate, ¿no? Que ves a tu madre o tu padre y te llega una imagen de este contenido sexual. O sea, es bastante duro, porque además tu mente, su mecanismo, digamos, más primitivo, es ese rechazo de la imagen. Entonces, hasta que tu terapeuta te dice que esto se quita, primero manteniéndolo en vivo, ese malestar, tolerarlo, y luego con la EPR exponerte a esa imagen. Eso también lleva un proceso interno de asimilación, ¿vale? Yo, en mi caso, ya he más de un año en terapia y ya casi cualquier imagen que me venga o casi que todo lo que me pueda salir, ya lo tengo más o menos asimilado, que bueno, que es duro, pero que es lo que hay. O sea, si yo voy a la cocina y veo a mi hermana y me viene una imagen, la mantengo y ya está. Hasta que fluya exactamente. Hasta que fluya, no queda otra. Y no importa que haya un proceso hasta que eso sea cotidiano, el que tú tengas ese entrenamiento, ¿vale? Pero no queda otra, es lo que hay, mantener esa imagen y trabajar duro en ello, ¿no? Y luego, en mi caso fue muy particular porque yo estuve, digamos, con estos síntomas hasta lo que sería diciembre pasado, más o menos. Y yo fíjate que yo veía tus vídeos del Toca Amor y yo pensaba que a mí eso no me iba a pasar. Es verdad que nunca antes tuve pareja, ¿vale? Pero por eso digo que la gente haga vida normal. Porque yo por octubre pasado conocí a mi pareja, que es a día de hoy mi chica, y justamente me acuerdo que me enamoré y al poco tiempo ya. Yo noté que, fíjate, que yo nunca había tenido ansiedad en todo el proceso y empecé a sentir ansiedad, sensaciones, cuando la veía, y yo se lo comenté a Emilia y me dijo, no te preocupes, esto tiene nombre y apellidos. Y yo me sorprendió porque pensaba, menos mal que la he conocido en terapia, porque tú imagínate que yo no identifico el toque de amor en mi caso. Yo acabo el alta que ya me le van a dar para esa fecha y yo pues voy encadenando relaciones y yo jamás en la vida llego a pensar que esto es de amor porque yo ya había estado en terapia. Entonces, digo que la gente, por favor, que haga vida no, normal, que todo salga, porque es muy importante. Yo tengo mi chica a día de hoy, o sea, mi gran apoyo porque me pilló en consulta. Entonces, es muy importante eso. Y bueno, y cada síntoma de cada toque es distinto. Como te digo, de una palabra, aunque te genere un rechazo, de una imagen que, digamos, es muy contraria a ti, incluso hasta una sensación con tu pareja. Pero todo se puede tratar con la EPR, todo. Los tres tipos que te he nombrado, todos se pueden tratar y funciona. Claro, tú notabas, Antonio, que era como el mismo mecanismo, pero con otro estímulo. Es decir, esto volvemos a lo mismo, entre comillas. Es decir, aquí hay algo desagradable que llega a mi mente, me produce duda, me produce culpa, sensación de angustia, malestar. Esto tendría que ser, entre comillas, lo mismo, aunque tenga otro tipo de, como de contenido, ¿no? Que es lo heterogéneo del TOC, ¿no? Que en un afectado puede haber distintas sintomatologías con distinto tipo. Y como tú habías dicho, con la EPR, que es la técnica eficaz para esto, pues se va trabajando poco a poco. Bien. Algo importante, Antonio, medicación no tomas ni has tomado, ¿no? No, 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 para nada. Además es que yo cuando veía esos vídeos, digamos, antes de llegar a tu consulta, yo es que me negaba. O sea, digo, esto no puede ser verdad. Entonces, hasta que ya conoces que la EPR, digamos que es eficaz, y luego es que el tiempo te da la respuesta. También es verdad que en mi caso, creo que se atajó bastante pronto, porque realmente, a ver, 7, 8 meses viviendo con el TOC, creo que no es mucho. Pero yo, sinceramente, no sé cómo hay gente que puede estar 10, 15 años. Para mí sería imposible. Entonces, cuanto antes, mejor. Porque nadie se merece eso y mucho menos intentar eso, la EPR, porque yo, mira, a día de hoy no he tomado nada, vida casi 100% funcional. Y es que funciona, con trabajo, pero funciona.
Sí, tu proceso está siendo de 1 año y 2 meses aproximadamente, ¿no? Soy consciente y testigo de que eres una persona muy, muy implicada, muy comprometida, con esos rasgos obsesivos es normal también llevar todo muy a rajatabla, no te has saltado una sesión, no te has saltado una exposición. ¿Cómo has vivido eso, Antonio? ¿Cómo ha sido Pues, eso? es más, bueno, yo en mi vida soy bastante así, me gusta llevarlo todo para adelante, ¿no? Pero y más con esta, con esto que te pasa por la mente, yo me quiero recuperar. Entonces, que estoy en la playa, pues me llevo el portátil y hago mi sesión. O sea, es que no hay excusa. Si tengo un examen el día siguiente, Emilia, desde casa, tal, es que es muy cómodo porque se puede hacer desde cualquier lado. Y al final es al día un ratito. Que eso no quita que haya semanas, como dijiste en tu vídeo de hace poco, que semanas que te pongas un día menos o que sientas que te ha cundido menos, pero lo importante es no dejarlo. Y también, sobre todo, que cuanto más se trabaje, es menos tiempo, ¿tal? Y también menos dinero. O sea, es que todo. Yo no veía otro camino. Y también, sobre todo, que yo quiero tener una vida, pues que soy muy joven, tengo 24 años, y lo que quiero es tener una vida, pues libre de obsesiones. No hay más que eso. Sí, actualmente estás cada 3 semanas, Antonio. Como ya sabemos, dentro de nuestro protocolo de trabajo tenemos hasta lograr un control de síntomas de forma semanal para ir trabajando poco a poco ese control de síntomas con exposición y prevención y respuesta. En el momento que vas mejorando, espaciamos a 10 días, 15 días, 3 semanas y el siguiente paso sería mensual hasta recibir el alta, que ya te queda muy poquito. ¿Cómo llevas el proceso ahora que es cada 3 semanas practicando tus exposiciones y todo esto? ¿Qué te gustaría compartir con nosotros eso? Claro, mira, yo lo que te diría es que es verdad que creo que todos los que hemos tenido TOC o que tenemos TOC, hay un momento, porque yo siempre digo que Emilia es como mi bastón, es mi guía, pero hay un momento en el que, claro, te tienes que ir desvinculando poco a poco de esa terapia. De ahí que se espacien las sesiones. Eso al principio, pues bueno, da un poco de vértigo, porque es lógico, uno siempre estaría compuesto con los ruedines, ¿no? Porque nunca se quiere desvincular de eso. Pero cuando te vas dando cuenta de que estás mejorando y que pasan las semanas y que cada vez eres más, digamos, independiente, pues tú te das cuenta de que es lo idóneo, que esa es la manera, irlo dejando poco a poco. Entonces, yo creo que el plan que lleváis es muy correcto. Así que súper bien en ese aspecto. Perfecto. Tú sigues Cómodo. trabajando tus exposiciones, es decir, ves a Emilia cada 3 semanas, pero sigues luego en casa trabajando tus Claro, exposiciones en claro. vivo o en imaginación cada 2, 3 veces a la semana, en función a cómo se te paute. Y que además, si por ejemplo la veo cada 3 semanas, a lo mejor me dicen, venga, Antonio, pues dentro de 10 días me escribes a ver cómo vas y te cambio tu terapia, tu pauta. Entonces, qué bueno, que aunque no tengas cita, pues tienes ahí un soporte y que te va cambiando tu trabajo en casa para que sea más idóneo y también como muy personal, ¿no? Para cada uno. Porque también el TOC, pues bueno, va cambiando y sobre todo eso, hay que estar con alguien que sepa marcarte tu pauta en cada momento. Sí, muy individualizado el tratamiento. Tú imagínate, Antonio, la cantidad de llamadas, mensajes, correo, etcétera, etcétera, que recibimos y lo complicado que es muchas veces responderlo. Es decir, bueno, tengo estos síntomas, ¿qué hago? O he visto un vídeo de pues, que alguien le ha hecho daño a otra persona y a mí yo creo que tengo este TOC. ¿Cómo hago la EPR? Digo, es que es imposible, es muy difícil con un mando a distancia. Si el tratamiento debe ser individualizado, personalizado, es la misma EPR, sí, pero es que cada uno es una forma de hacerla determinada, si es al pensamiento, si es a la imagen, si es al en vivo, depende del disparador, depende de las convulsiones que tengas, es que son muchas las preguntas, es muy complicado hacer una EPR con un mando a distancia o a través de una pauta, al menos que estemos en terapia contigo. Claro, en el caso de Emilia, que lleva tu caso, es bastante más fácil cuando tú le dices, Emilia, he tenido estos disparadores, ¿qué hago? Claro, ya estás en terapia y además es espaciada, es bastante más fácil cambiar esa pauta. Por eso es que yo siempre digo, mira, si estás en terapia con nosotros o con algún especialista, es más fácil, pero si no, ¿cómo te explico todo un proceso que lleva meses para aprenderlo muchas veces a través de un correo electrónico? Es imposible. No se puede, que también va cambiando y que además
Yo siempre digo que el TOC, una obsesión, es infinita, como infinita es la mente. Y que para cada persona es distinto. Tú puedes tener un TOC de amor y tener unos síntomas distintos a otra persona que tenga TOC de amor. Entonces, es muy personal y sobre todo que requiere de un seguimiento en el tiempo. No basta con que te den, mira, esta es la EPR, se hace así y ya tú solo te lo tratas, no se puede. Además que menos mal que hay gente que se forma para ello, es que no tiene sentido. Así es. Antonio, para ir cerrando, tienes la oportunidad de brindarnos recomendaciones, consejos, un mensaje. ¿Qué quieres transmitir a la comunidad TOC en general? ¿Qué te Mira, yo gustaría? sobre todo lo que le diría es, a la gente que con todo en la vida que ajusten el tiro. Que si tienen un problema, que afinen con la solución. Porque para mí eso es fundamental porque ganas tiempo y sobre todo que más con este tipo de problemas puede pasar que te lo empeoren. Que a lo mejor la otra persona no lo hace queriendo, pero es que esto requiere de una formación. Y es muy importante dar con la persona adecuada, ¿no? Entonces, eso sobre todo, y que no se conformen, que todo tiene solución. Yo sé que la gente que ve este vídeo en su casa, que tenga obsesiones y que lo vea y que aún no esté en el camino o que lleve poco tiempo, es como que no te lo crees, ¿vale? Pero de verdad, si a mí hace un año me dicen que de mi mente se ha ido lo que yo tenía, yo no me lo creo. O sea, y que no pasa nada porque al final esto son todo cosas de estigma, no es más que eso. Entonces, no pasa nada por decir, me pasa esto y me hace falta ayuda, porque muchas veces a lo mejor nos da miedo o pudor o vergüenza comentarlo en casa, tal, y lo mismo tus padres te apoyan y tú te crees que no, que es más una autobarrera que tú te pones. ¿Me explico? Entonces, de verdad, a la gente que no se conforme, que busque ayuda, que tiene, vamos, que esto tiene mucha solución y sobre todo eso, que afinen el tiro en cuanto a elegir a un buen terapeuta, sobre todo. Y eso, que es un proceso largo, pero de que se sale y que habrá semanas mejores y peores, pero que es un camino que se recorre y que tiene su final y que merece la pena, sobre todo. Sin duda. Así es, claro que sí. Gracias, Antonio, en mayúscula. Gracias por tu De nada. tiempo, gracias por tu implicación, por tu compromiso, por ayudarnos, por apoyarnos y por acompañarnos. Y por supuesto, por dar la cara, por ayudarnos a romper el estigma, a concienciar a la población, a visualizar lo que son los síntomas y sobre todo, muy importante, como siempre tú dices y yo también te acompaño en eso, la solución al problema. No es solo que yo tengo esto, sino que aquí está la solución al problema. Se puede conseguir una vida funcional, una vida óptima y una vida con calidad de vida como la que tú estás teniendo en este momento, que sigues estudiando, que ya te queda poquito también para terminar. Hay que darle fuerte a eso ya para terminar. Y la verdad que te felicito. Enhorabuena por llevar todo ese proceso de esta forma, terminar ya casi tu carrera y muy importante. Y seguimos en la lucha el poquito camino que nos queda. Gracias, Antonio. Un placer. Un placer. Un Seguimos abrazo, luchando. Antonio. Hasta luego.